planta aparece una nueva especie llamado híbrido, se llama, ¿no? Igual cuando se cruzan algunos animales, se obtienen también pues otro tipo de especie que viene a ser pues un híbrido también. Aquí dentro de la química, un híbrido o la hibridización se define de esta manera. Es un mecanismo por el cual los átomos, ¿no?, van a combinar, van a unir, van a mezclar sus orbitales de sus capas de valencia. Recuerden que la capa de valencia era el último nivel de energía. En lugar donde se van a formar los enlaces, los átomos van a combinar esos orbitales para formar otros orbitales llamados orbitales híbridos, ¿no?, que son más estables, y estos orbitales híbridos van a tener una orientación espacial definida, de tal manera que la repulsión entre los electrones sea lo mínimo y la molécula sea lo más estable posible, ¿no? Es el caso, por ejemplo, si hacemos la estructura de Lewis para el agua, ¿no? Recuerden que el agua, su fórmula era H2O, su estructura de Lewis es covalente, ¿eh?, no metales, era así, ¿no? Colocamos al oxígeno sus 6 electrones, porque está en el grupo 6A, y los 2 hidrógenos, 3 hidrógenos están en el grupo 1A, y un solo electrón, y producíamos, recuerden, esta unión, ¿no? Esta unión, enlace covalente. Pero cuando se acercan los átomos, lo veríamos pues así, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, y ahí estarían los electrones. Los 8 para el oxígeno, porque el oxígeno cumpliría el objeto, y 2 para cada hidrógeno. Pero esos electrones jóvenes están tan cerca de sí que generan repulsión, se repelen y la molécula puede romperse. Para evitar eso, los átomos van a combinar esos orbitales y lo van a disponer en el espacio de una manera distinta a lo que se ve, ¿no? Se van a disponer en realidad de esta forma, ¿no? El nitrógeno se lo olvida en oxígeno, los pares se van a adecuar en estos lugares, ¿no? Se van a mover en la posición y el otro hidrógeno va a través de lado. Así no se va a colocar en línea, sino se va a colocar de esa forma, de forma de boomerang, porque la molécula del agua tiene forma de boomerang, ¿no? ¿Por qué se pone de esa forma? Esa forma angular, ¿sí? No es lineal, ¿no? Porque muchos piensan que es lineal. Esto puede ser 180 grados, no lo es, es de esa forma. ¿Por qué lo hace? Para evitar la repulsión. Así, esa abertura hace pues de que la molécula sea más estable. Inclusive se puede medir ese ángulo, y en biología lo hacen, ese ángulo aproximadamente 104,5 grados. ¿Por qué hace eso el oxígeno, ¿no? ¿Por qué adecua su forma geométrica? Para que la molécula sea lo más estable. Y esa adecuación se conoce como hibridización. Todos los átomos lo van a hacer para que adquiera la molécula resultado una forma geométrica más estable. Ahora, dependiendo cómo se hibridice, la molécula va a tener una forma particular. En este caso del oxígeno, tiene forma angular. Pero si nosotros hiciéramos, por ejemplo, la estructura para el NH3, hidrógeno está en el grupo 5A, esta es una notación de Lewis. Hay 3 hidrógenos, un hidrógeno pues estaría acá, el otro hidrógeno estaría en este lado, y el otro hidrógeno estaría en este lado, ¿no? Pues unimos acá, unimos acá, unimos acá, y la molécula tendría pues forma de T, ¿no? Pero vamos a ver que en el espacio esa forma de T es muy inestable. Entonces, ¿qué va a hacer el hidrógeno? Va a combinar sus orbitales para formar otro y hacer que los átomos se dispongan de una manera distinta. Y se ha demostrado que en este compuesto los átomos se ponen así. El nitrógeno con su par libre, que no ha participado, que se pone acá, y los hidrógenos se van a situar así. Uno hacia abajo, el otro joven es hacia el costado y hacia el costado. Así se va a poner, no se va a poner en forma de T, sino en esa forma. Y esta forma que vende en el espacio tiene pues esta característica, ¿no? Esta que se une es como si fuese una base y la forma es como una pirámide, forma piramidal sería. Es una pirámide, ¿no? Donde la base de la pirámide están los hidrógenos, ¿no? Se veía así, ¿no? Ustedes saben que las pirámides son de esta forma. Entonces, una pirámide, aquí estaría en la parte superior el hidrógeno, ¿no? Y los hidrógenos estarían acá, uno acá, el otro acá, el otro acá, ¿no? ¿Por qué tener esa forma? Porque esa forma es la más estable, ¿no? En vez de poner la forma de T o la forma de cruz, se dispone de esa manera.
Entonces, una cosa, entonces, muchachos, es ver el dibujo de la estructura de Leibniz en el plano, y otra cosa es verlo en el espacio. Para verlo en el espacio, hay que considerar justamente estos conceptos, ¿no? Hibridización y geometría. Nosotros vamos a hacer los dos tipos. Primero vamos a hacer la forma plana, y luego lo vamos a modificar para ver la molécula real. Y esa molécula real va a tener una forma geométrica, ¿no? Que tiene que ver, como hemos mencionado, con la estabilidad, ¿no? Se busca la mayor estabilidad. Entonces, la hibridización es eso, ¿no? Consiste, jóvenes, en que los átomos van a combinar sus orbitales para adecuarlos en el espacio y cambiar de forma, buscando siempre la forma más estable. Y cuando tienen una forma ya característica, vamos a decir que esa molécula presenta una geometría, ¿no? Y se va a definir, se le va a dar un nombre, y a algunos se le va a llamar angular, otros se van a llamar piramidal, otros vamos a ver que se va a llamar tetraédrica, y así. Eso ya es la geometría molecular, ¿no? Y aquí también hay una definición. La geometría molecular, simplemente, jóvenes, es la disposición espacial. Disposición espacial. De los átomos. En una molécula. Significa, jóvenes, que esto solamente es para moléculas, no es para compuestos iónicos, los compuestos iónicos no forman moléculas porque tienen cambio de ion, ¿no? Es una molécula. Esto, jóvenes, respecto, siempre la geometría molecular se va a medir respecto a un átomo central. El átomo central va a tener conexiones hacia el exterior y, de acuerdo a la forma de esas conexiones, la geometría de la molécula va a tener. No, como hemos mencionado, se puede llamar angular, en el caso del agua, o se puede llamar piramidal, respecto a la línea H3, que se llama amoníaco. Pero el átomo del centro, que es el nitrógeno, va a definir la forma, ¿no? Esta geometría, jóvenes, es válido o se aplica solo para moléculas. De 3 a más átomos. Quiere decir que si tenemos una molécula formada solamente por 2 átomos, ahí no se puede hablar de geometría, ¿no? Geometría, jóvenes, si hablamos del espacio, tenemos que hablar de figuras geométricas, ¿saben? Geometría, para generar una figura geométrica, ¿cuántos puntos necesitamos como mínimo? 3. O sea, la molécula debe tener 3 átomos o más, porque si tiene 2, ustedes unen, jóvenes, 2 puntos en el espacio, siempre le va a dar lo mismo. ¿Qué cosa? Una línea, ¿no? Una línea. O sea, ahí no hay geometría. Todas las moléculas que tienen solamente 2 átomos, su geometría va a ser siempre lineal. En cambio, si queremos hablar de geometría así ya característica, debemos tener moléculas de 3 átomos a más. Como el agua, ¿no? El agua tiene 3. 2 hidrógenos como 5. Este amoníaco tiene 4 átomos. Va a haber moléculas de 5, de 6, de 7. Más átomos, pero como mínimo, para hablar de geometría, deben haber 3 átomos. ¿Qué? ¿Cómo se van a llamar las moléculas de acuerdo a su forma? Aquí vamos a indicar un resumen de los nombres, ¿ah? Vamos a hablar de los híbridos, ST y sus geometrías. En este cuadrito vamos a indicar detalles de esta meta columna. Voy a colocar el híbrido de la mezcla. La mezcla de orbitales, su notación, cómo se representa, cómo se va a ver la molécula en el espacio y el nombre, ¿no? De la forma geométrica o la geometría. Y para los elementos del grupo SA de la tabla periódica, ustedes recuerdan, para ello se hace la notación de Lewis. Eran 8 grupos A, desde los alcalinos hasta los gases nobles, ¿no? Si ustedes recuerdan, ellos terminaban sus configuraciones en S o P. Entonces, estos átomos pueden combinar esos orbitales S y P y van a generar 3 maneras de combinar. Esas combinaciones tienen estos nombres, se llaman combinación SP o híbrido SP, combinación SP2 o híbrido SP2,
mi combinación SP3 o híbrido SP3. Estas letritas jóvenes indican la cantidad de orbitales que están participando. SP3 indica que un S con 3P está combinado. Un S con 3 le va a dar 4 orbitales híbridos. En este caso vamos a ver que los átomos pueden formar hasta 4 enlaces. Combinación SP1 de cada uno, solamente va a haber 2 enlaces. Y así también lo pueden deducir. Cuando un átomo se utiliza SP, va a formar solamente 2 enlaces. Esos enlaces comunes van a ser del tipo sigma. Y ustedes en el espacio lo van a ver así. Si el átomo que va a formar esta hibridización se llama A, en el espacio lo verían así. El átomo A, con 2 orbitales sigma. Así lo ven. Acá un orbital, acá otro orbital. 2 orbitales. Aquí se va a colocar un átomo, aquí otro átomo para formar la molécula. Y vamos a decir que la geometría de esa molécula va a ser lineal. Quiere decir que los 3 átomos van a estar en una fila lineal. Y si es lineal, vamos a ver que el ángulo de enlace va a ser de 180 grados. Porque todos van a estar en la misma línea. Ese es el primer tipo de hibridización. El segundo tipo se llama SP2. Vamos a configurar un S con 2P. Y el átomo que va a generar eso puede tener hasta 3 enlaces. Y en el espacio, esos 3 enlaces se van a orientar de esta manera. Vamos a darle A al átomo. Y los 3 enlaces sigma van a tener pues esta manera. Así, 3 enlaces. Acá se va a colocar un átomo, aquí otro átomo, aquí otro átomo. Y la molécula va a tener esa forma. Y esa forma se llama, jóvenes, trigonal. Forma trigonal o triangular. Trigonal. La molécula va a ser un triángulo. ¿No? Y se puede medir incluso el ángulo entre estos orbitales. Y el ángulo promedio es de 120 grados. Ahora, pero en la división SP2, no siempre el átomo que puede formar 3 enlaces lo va a hacer. Va a haber un caso particular cuando ese átomo A, de los 3 enlaces, solamente forme 2. Y el tercero, jóvenes, quede como un par inactivo que más adelante puede formar enlaces. ¿No? Esa es la otra, una variante de la división SP2. Esto se conoce como la forma angular. Aquí no puede ser medida de ángulo, sino que es angular. ¿No? El agua, jóvenes, miren, es angular, pero no es de este tipo, porque hay 2 pares libres y solamente hay 1. En la hibridización SP3 ahora se puede formar hasta 4 enlaces. Si el átomo A se hibridiza de esta forma y genera los 4 enlaces, se vería así. Uno estaría pues hacia arriba, el otro viniendo hacia nosotros, y los 2 restantes, que son 4, hacia las bases. Así se ve. Y vamos a decir que aquí se va a unir un átomo, otro átomo, otro átomo, otro átomo. Y la forma geométrica va a ser tetraédrica. Tetraedro, jóvenes, es una pirámide de base triangular. Y el ángulo de enlace que hay entre los orbitales en promedio es 109 grados. Y aquí también vamos a encontrar, jóvenes, 2 variantes. El átomo aquí puede formar hasta 4 enlaces, pero no siempre lo va a formar. Puede formar, vamos a indicar aquí el átomo A, solamente 3 de esos enlaces, que está hacia abajo, hacia acá, y el cuarto puede quedar como par inactivo, así. Y eso ya es otra forma geométrica. Y se va a conocer como la forma piramidal. Piramidal. Y es esta de acá. El átomo A, par libre y 3 enlaces. El átomo A, par libre y 3 enlaces. Forma piramidal. Y la última forma sería, jóvenes, cuando el átomo A
de los cuatro enlaces que puede formar, solamente forme dos. Solamente forme dos. O sea, vamos a buscar acá el átomo A. De los cuatro enlaces, formaría solamente dos. Vamos a buscar el átomo A y acá. Y los dos restantes quedarían pues de esta manera. Y esto se conoce como forma angular. Noten que hay dos formas angulares, ¿verdad? Angular ST2 con un par libre y la forma angular ST3 con dos pares libres. El agua tiene esta forma. Dos enlaces sigma y dos pares. Por eso el agua tiene forma angular. Ahora, noten la diferencia. En el ST solamente dos enlaces. En el ST2 hay tres enlaces. Aquí los tres completos de un reactivo. En el ST3 hay cuatro enlaces. Si los cuatro están activos, la forma va a ser tetraédrica. Si solamente tres están activos y uno, pues, como par libre, piramidal. Si dos están activos, dos pares libres, angular. Profe, si solamente uno estaría activo, ahí no habría geometría, porque, como he dicho, ¿no? Si solamente un enlace estaría activo, acá se une acá, dos átomos no generan geometría. Tiene que haber tres átomos por lo menos, ¿no? Tres átomos por lo menos. ¿Dónde? Vamos a indicar, jóvenes. Esa rayita de rojo que estamos colocando, esto de acá, representa, jóvenes, un orbital de enlace y nosotros lo vamos a contabilizar como un enlace tipo sigma. Enlace sigma. Y estas dos bolitas representa, pues, un par de electrones libres, ¿no? Par de electrones libres. O sea, que no forman, pues, enlaces. Quiere decir, entonces, que una regla práctica para saber qué tipo de iniciación tiene y geometría es contar cuántos enlaces sigma y pares hay. Si solamente hay dos enlaces sigma, ese te llama el preliminar. Tres enlaces sigma, trigonal. Dos enlaces sigma y un par, angular. Cuatro enlaces sigma, tetraedro. Tres enlaces sigma y un par, piramidal. Dos enlaces sigma y dos pares, angular. Cualquier molécula, jóvenes, que ustedes hagan en dibujo, que quieran saber qué forma geométrica tiene, simplemente pues hay que colocar, o sea, primero hacerlo en el plano y luego colocar con ese la forma real, ¿no? Como en este caso, tenemos una molécula, como el caso de dióxido de carbono. Vamos a dibujar la dióxido de carbono. Se pueden preguntar qué forma geométrica tiene esa molécula, ¿no? Entonces, ponemos acá el carbono, grupo 4A, tiene cuatro puntitos, y ponemos los dos oxígenos. En el plano siempre vamos a hacerlo así, pues, uno acá y otro acá. Grupo, o sea, sí que era grupo 6A, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí voy a unir, ¿no? El otro oxígeno sería pues así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí voy a unir, y aquí voy a unir, ¿no? Para que todo cumpla el objetivo. Entonces, ¿cómo sería? Acá había un enlace doble, oxígeno, oxígeno. Ahora, analizo el átomo central, jóvenes. Este átomo central, este es el A, el que debo analizar, el átomo central. ¿Cuántos enlaces sigma tiene? Dos. ¿Hay pares libres? No hay, porque el carbono todos los compartió, el carbono no tiene pares libres. Dos enlaces sigma, nada más, dos enlaces sigma, entonces la molécula es lineal. Es lineal la molécula, tenemos que dibujarla así como está. Es lineal. Ahora, si hubiese dos enlaces sigma y un par, ya no sería lineal, sino sería pisante. ¿No? Sería otro tipo. O este caso, a ver, veamos el caso, pues, de esta molécula también del carbón. HTTO2. Según la fórmula, el hidrógeno está en el centro. Grupo 5A, 1, 2, 3, 4.
4 oxígenos. Hay dos oxígenos, voy a colocar el 5 agua. Primero voy a hacer el dibujo como es en el plano, ¿no? Dos oxígenos y luego un hidrógeno. En cada oxígeno grupo 6 A, esto lo voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. El hidrógeno es 1 agua. Primero voy a unir acá, ¿no? Aquí y aquí. Cosa que el hidrógeno completa y el oxígeno también. Al nitrógeno le falta dos uniones, ¿sí? Y el otro oxígeno también le debe tener pues dos, ¿no? Grupo 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estaría con las uniones, ¿no? Entonces, si ponemos las líneas, sería así. Aquí hay enlace doble, aquí hay pues enlace simple, enlace simple. Este sería el dibujo en el plano. Ahora voy a analizar el átomo central, que es el nitrógeno. Este es el átomo que voy a analizar este átomo. ¿Cuántos enlaces sigma tiene? Nitrógeno, nitrógeno. Solamente el nitrógeno, voy a analizar el átomo central. Dos, y un par libre, ¿no? Dos enlaces sigma, igualmente, es esta forma. Quiere decir que ese dibujo está mal hecho. Tenemos que ordenarlo. ¿Cómo sería? Sería así, nitrógeno. Aquí entonces sería así, oxígeno, y aquí sería. Este sería el dibujo por real. No es lineal. No es lineal, sino es angular, así es el dibujo. No podemos dibujarlo por otra forma, ¿no? O como. A ver, uno más. Vamos a dibujar esta molécula verde, el estaño cloro 4. El estaño, como ven, si ustedes lo ubican en tabla periódica, está en el grupo 4A. Esta es su notación: 4A. Cada cloro, si ustedes lo ubican, está en el grupo 7A, tiene 7 puntos. Aquí voy a colocar un cloro con 7 electrones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí estaría el séptimo y esto es un ejemplo. Lo mismo va a pasar con el otro cloro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une acá. El otro cloro acá, porque son 4 cloros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, por acá, y el otro cloro también acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acá y lo mismo. Cada cloro llega a tener 8, ¿no? Porque tenía 7, se agarra un hito, 8. Y cada estaño que tenía 4, recibe pues 4 del cloro, llega a 8. Ahora, analizamos la molécula, ¿vale? Este es el A, tenemos que analizar siempre el átomo central, A. ¿Cuántos enlaces sigma tiene? 4. No tiene pares libres, ¿sabes? ¿Ah? Porque todo lo ha compartido. 4 enlaces sigma, sería tetraédrico. O sea que ese dibujo en forma de cruz está mal hecho. El dibujo debería ser así. Estaño, hacia arriba un cloro, hacia abajo otro cloro, hacia aquí más cloro. Así sería el dibujo, un tetraédrico. Un tetraédrico, jóvenes, es una pirámide de este tipo, ¿no? Una pirámide de base. Entonces, esa es la forma. Una cosa es hacer el dibujo en el plano y otra cosa es hacer su geometría. ¿Y de qué depende de la geometría de esto? De la simplificación, ¿no? Cada iniciación genera pues una forma, ¿no? Ahora, este dibujo, muchachos, que hemos hecho, se basan en la regla de los puntitos, ¿no? Que estamos colocando. Pero a veces en los exámenes y en las evaluaciones, hacer los puntitos va a tomar mucho tiempo, ¿no? Entonces aquí vamos a indicar una regla práctica para hacer los dibujos más rápidos. Y al hacerlo más rápido, de frente, jóvenes, podemos hacer o dibujar la forma correcta, la geometría, ¿no? Esta regla práctica consiste en lo siguiente, ¿no? Los enlaces. La regla práctica se basa en esto, ¿no? Los enlaces del átomo A. Que es el átomo central, ¿no? Y otros están en función a los electrones que le faltan para completar el octeto. Quiere decir, jóvenes, que un átomo va a formar tantos enlaces
¿Cómo electrones me faltan para completar 8? Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Por qué el estaño forma 4 enlaces? Porque tiene 4 electrones, le faltan 4 para llegar a 8. ¿Por qué el cloro solamente forma un enlace? Porque tiene 7 y le falta 1 para llegar a 8. O sea, cada átomo va a formar tantos enlaces como electrones le falten para llegar a la próxima. Esa es la regla para completar el objeto. Bien, esta regla práctica lo vamos a esquematizar, jóvenes, en un cuadrito para que quede registrado ya como teoría. Y también vamos a incluir el último concepto que nos contó la semana pasada, que es el enlace dativo. No habíamos mencionado, pues, el enlace dativo. Aquí vamos a mencionar en este cuadrito los átomos que vamos a analizar, los enlaces que van a formar, los enlaces normales, ¿no? Y los enlaces dativos. Estos dativos son opcionales, voy a colocar aquí más de esto. Entonces, como aquí vamos a hablar de sustancias jóvenes covalentes, porque las moléculas forman sustancias covalentes, voy a analizar solamente a los no metales en la tabla periódica. Ustedes saben que los no metales se encuentran en el lado derecho de la tabla periódica. Y básicamente son los no metales que están en el grupo 7A. ¿Cómo se llamaba ese grupo, Rajada? Los halógenos. Ahí está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Todos ellos, jóvenes, como tienen 7 electrones, les falta 1 para llegar a 8. Entonces significa que estos átomos van a formar un enlace nada más. Uno nada más, como el cloro. Un solo enlace, ¿no? Los que están en el grupo 6A, que son los antígenos, ahí está el oxígeno, azufre, selenio, teluro, les falta 2 para llegar a 8, van a formar 2 enlaces. Por eso en el agua el oxígeno tenía 2, ¿no? Tenía 2, ¿no? Los de 5A, nitrogenoides, le falta 3 para llegar pues a 8, ¿no? Porque tomemos los otros puntitos, recuerda, ¿no? Si tiene 5 puntos, le falta 3 enlaces. Es por eso, ¿cómo es el nitrógeno? ¿Cuántos enlaces? 1, 2, 3, ¿no? 3. Y el grupo 4A, que son los carbonoides, ahí está el carbono, el silicio, el germanio, el estaño. Y el plomo, ellos como tienen 4 puntos, le faltan 4 para llegar a 8, van a formar 4 enlaces. Pues el carbono siempre forma 4 enlaces. O sea, bien, el estaño también está en el grupo 4, 4 enlaces, ¿no? 4 enlaces. Ahora, si completaron, jóvenes, estos 4 enlaces, pero todavía hay átomos por unir a las moléculas, ahí se van a formar los enlaces llamados dativos, ¿no? Y eso va a depender de los pares libres que tienen. Miren los halógenos. Forman un solo enlace, pero tienen 3 pares libres. Se dice que pueden formar 3 enlaces dativos, ¿no? Los del grupo 6A van a formar 2 enlaces y van a tener 2 parejas libres. Pueden formar 2 enlaces dativos. Los del 5A tienen una pareja y 3 electroncitos, ¿no? Esa pareja libre que está acá puede formar un enlace adicional, que se llama enlace dativo. Y los del 4A, ya no, pero los del 4A todos están separados, los electrones, no forman dativo. Esa es la regla, jóvenes, que hay que considerar. Y los dativos, vamos a indicarlo, se forman con, o se representan con flechitas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer la estructura, fíjense, del H2, PCO4, que es el ácido sulfúrico, el dibujo sería así. Primero voy a colocar el azufre en el centro. 4 oxígenos voy a colocar así. 1, 2, 3, 4. Y 2 hidrógenos. Por simetría, porque lo que siempre se busca es así. Ahora voy a empezar de afuera hacia adentro, siempre. Voy a empezar con el hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo puntito. Nada más. Significa que el hidrógeno va a formar un solo enlace. O sea, este enlace ya está fijo, este enlace está fijo. Ahora analizo el oxígeno. El oxígeno joven está en el grupo 6A, por formar 2 enlaces. Este ya tiene 1, este sería el segundo. Este ya tiene 1, este sería el segundo. Ahora el azufre. El azufre también está en el grupo 6A.
debe formar dos enlaces. Aquí ya está, sus dos enlaces. Ya no hay necesidad. Sin embargo, faltan dos oxígenos por conectar, ¿no? Y como ya no hay espacio, porque todos ya completaron, ¿no? Ahí es donde se forman los dactilos. Recuerden, jóvenes, que el azufre tiene esta notación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá están pues los enlaces que estamos mencionando. Pero tiene dos pares. Entonces, esos dos pares, como este oxígeno tiene 6, el azufre que es bueno le va a dar 2 más, que tiene 8. Este oxígeno tiene 6, ya no hay lugar donde conectarse, le va a dar así. Y estos son los antígenos. Por eso, los antígenos, como el azufre, pueden formar 2 enlaces normales que están ahí y pueden formar 2 antígenos. Eso se va a dar a jóvenes de esa manera, que ustedes lo van a completar. Ahora, pero aquí vamos a indicar algunos elementos adicionales para completar esta regla. Y son tres grupos adicionales, pero ya esto ya es una excepción, porque vamos a ver que estos grupos adicionales no cumplen la regla del octeto. En cambio, los elementos del grupo 7, 6, 5 y 4 sí cumplen la regla del octeto. Hemos dicho que algunos elementos no lo cumplen. Vamos a mencionarlos acá. Vamos a colocar con otro colorcito. Los del grupo 3A van a formar solamente 3 enlaces. Aquí ya lo decimos, ¿ah? Si es de 3, le falta 5 para llegar a 8, hay que formar 5 enlaces. No, ellos no, porque ellos ya no cumplen el octeto. Si están en el grupo 3A, solamente 3 enlaces. Y aquí no va a haber otro grupo. Estas ya son excepciones, ¿ah? La regla se aplica para los 4. El 2A, solamente 2 enlaces. Porque no podemos decir que falta pues 6 para llegar a 8, va a formar 6 enlaces. Y el grupo del hidrógeno. El hidrógeno va a formar siempre un solo enlace. Nada. La regla en sí se aplica para estos 4 primeros. Y esto ya como complemento. Aquí no hay dativos, ¿ah? No hay dativos porque no hay pares libres. Y los átomos van a formar tantos enlaces como electrones tienen, ¿no? ¿Y quiénes son los elementos del grupo 3A? ¿No? Ahí vamos a encontrar básicamente a 2, el boro y el aluminio, que ninguno cumple la regla del octeto. En el 2A va a estar el berilio, que no cumple tampoco la regla del octeto, y el hidrógeno obviamente no cumple el resto, sí cumple. Entonces vamos a encontrar un porcentaje acá. Voy a colocar aquí el grupo 3A. ¿Quiénes van a estar en esta regla? Van a estar 2, el boro y el aluminio. En el 2A va a estar un solo átomo, en este caso es el berilio. Entonces, cuando vean jóvenes a compuesto donde estén estos átomos, van a generar esos enlaces. Como regla práctica, ¿no? Como regla práctica. Apliquemos eso acá con algunos ejemplos antes de ver ya la parte final. Pero vamos a colocar ahí la observación de los enlaces dativos, ¿sabes? Los enlaces dativos son complementos. Quiere decir que ustedes lo van a formar solo si hay necesidad. Lo que siempre van a formar son estos de acá. Estos enlaces. Estos sí son obligatorios. Esto ya, si todavía hay algún átomo que colocar, ¿no? Como observación y también como complemento. Este asterisco que hemos puesto acá. Esta parte, los enlaces dativos son complementarios. Quiere decir que una vez que completan los enlaces normales, se pueden colocar los enlaces complementarios y opcionales, ¿ah? No siempre se van a formar. Opcional. El átomo central es el que va a formar el dativo. El átomo central es el que aporta los electrones. En la química, a este aportante de electrones se le llama átomo dador, el que da los electrones, ¿no?
Y el que recibe se llama ácido átomo receptor. Por eso el enlace activo se va a representar siempre, jóvenes, en los problemas, con una flecha. Los enlaces normales se representan con líneas, como está acá. Simple, doble o triple, pero los enlaces activos siempre con una flecha. Siempre la punta, jóvenes, la dirección, el papel del átomo que aporta al átomo que recibe. A ver, veamos algunas moléculas. Este compuesto, a ver, berilio, cloro 2, le van a preguntar qué iniciación tiene el átomo central de ese berilio, qué forma geométrica tiene el átomo. Empezamos con, pero primero, ¿cómo les agarramos nuestra tabla periódica? Y van a encontrar que el berilio está en el grupo 2A, como hemos mencionado, y el cloro está en el grupo 7A. ¿Por qué es importante eso? Aquí vamos a encontrar felicidades. A ver, ponemos acá entonces berilio y dos cloros. Cloro aquí, cloro aquí. Empezamos por los cloros. El cloro está en el grupo 7A, finalmente formaría un enlace, ¿no? Entonces, para este cloro, este es su enlace. Y para este cloro, esto sería positivo. Ahora analizo el berilio. El berilio 2A forma solamente dos enlaces. Acá están dos enlaces. Ahí queda, nada más. Cada cloro completó su único enlace y el berilio completó sus dos. No hay amigo, no hay nada, ¿no? Y ustedes, para hacer la molécula completa, colocan la puntita, jóvenes. Se supone que este es el electrón del cloro, como son 7, van a colocar el que resta, más que el valor 6. Y aquí también, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque está en 7. Ese es el dibujo completo. Ahora, el berilio es el átomo central, el A. ¿Qué ionización tiene el berilio? Veamos este cuadro. Hay dos enlaces sigma. Es SP, la molécula es liviana, ¿no? Entonces el berilio tiene ionización SP y la molécula es lineal. Ahora, veamos otra estructura. Como el caso de SO2, dióxido de azufre. Yo debo tomar mi tabla periódica y voy a encontrar que el azufre está en el grupo 6A y el oxígeno también está en el grupo 6A. Ambos van a formar dos enlaces. ¿Por qué? Porque 6A te falta dos enlaces para llegar a 8. ¿No? ¿Cómo sería el dibujo? Voy a colocar entonces aquí el azufre en el plano primero. Voy a colocar uno y dos, ¿no? Porque después lo arreglo, ¿no? Después lo voy a dibujar correctamente. Ahora, cada oxígeno debe formar dos enlaces y cada azufre también dos enlaces. La lógica diría, ¿ver? Como este azufre debe formar dos enlaces, aquí sería uno y aquí sería el otro, ¿verdad? Pero no cumpliría para los oxígenos, porque los oxígenos también necesitan dos enlaces. A este oxígeno le faltaría uno, ya no tiene con quién unirse. Al también le faltaría uno, entonces no puede ser así, así no es. Entonces, cuando lleguen jóvenes a esas disyuntivas y no puedan unir con estos enlaces, van a hacer lo siguiente: solamente tomen dos átomos. Esto es. Como él necesita dos y él necesita dos, voy a colocar de frente un doble, cosa que ambos completan sus dos enlaces: dos, dos. Y ya no hay más, porque ya tiene dos. Pero hay un átomo que unir y ese átomo, como ya no ingresa de la manera normal, ya no hay espacio, va a ser el enlace de la. Ese va a ser la forma. Usted va a completar primero el cuadro. Si no llega a completarlo, se va a construir por lo de aquí, ¿no? Ahora, coloca los puntitos, fíjense ya. Oxígeno, grupo 6A. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Azufre, grupo 6A. 1, 2, 3, no, 4, porque estos son 2A. Están dando 2 electrones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El oxígeno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué tiene 6? Este oxígeno, jóvenes, no ha aportado nada. El que ha aportado es el átomo central. Él solamente lo ha recibido
para completar el objeto. Ahora, ese es el dibujo en el plano, pero hay que arreglarlo, jóvenes. A ver, analizamos el átomo central, azufre. Este sería el A, el átomo central. Fíjense, ese átomo central tiene 12, ¿cuántos enlaces sigma? Eso, jóvenes, es un enlace simple, ¿eh? Las flechitas solamente para indicar la dirección, pero es un enlace simple. Sería sigma. ¿Cuántos enlaces sigma hay? Dos enlaces sigma y... aquí se me equivoca, ¿verdad? Fíjense, voy a contar bien. Uno, dos... No, este... A ver, esto sería así. Para el azufre, ¿no? Tenemos aquí dos electrones, ¿no? Como ven, serían cuatro, seis, serían ocho. Ya no habría necesidad más de hablar. Porque esto sería simple. El azufre, jóvenes, el grupo 6A. Así. El enlace doble está acá. Y esto es el enlace de aquí, ¿no? Es el enlace de aquí. Entonces, esto lo podemos borrar. Aquí ponemos enlace doble, esto lo borramos, enlace activo y quedaría así. Un solo par. No hay dos pares, ¿sabes? Un solo par. Colocamos dos pares. Fíjense que tendríamos. Tendríamos el azufre 2, 4, 6, 8, 10. Se pasaría. Debe ser solamente 8, ¿no? Bien, ahora sí. Identificamos al azufre. Dos enlaces sigma y un par libre. Sería angular, ¿no? O sea que el dibujo, en realidad no es así, sino el dibujo sería azufre. Aquí habría pues un enlace doble. Con el oxígeno y el otro sería el enlace activo, ¿no? Con el otro oxígeno. Así sería correcto, ¿ah? Correcto. Aquí colocamos los electrones que faltan: 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, porque todo cumple el oxígeno. Entonces, el azufre, ¿qué tipo de utilización tendría? SP2. SP2, ¿ah? Angular hay dos formas: SP2 y SP3. El azufre, aquí SP2 y es la molécula angular. Entonces, el nativo, muchachos, siempre ustedes lo van a colocar para completar. Si es que le falta átomo, tienen que hacerlo así porque no hay otra forma. Miren, eso en la práctica, ustedes, como dice el nombre, lo van a aprender rápido si practican, ¿no? O sea, hay que hacer un poco de muchas moléculas, ¿sabes? Por ejemplo, si quisieran hacer la estructura de este compuesto muy complejo, ¿eh? H3PO4, tiene 8 átomos en total. Voy a colocar el P fósforo en el medio. Voy a colocar 4 oxígenos distribuidos simétricamente, ¿eh? Y 3 hidrógenos, ¿no? Uno voy a colocar aquí, otro aquí y otro aquí. Y ahora voy a empezar pues, con la regla. Primero con los hidrógenos, el hidrógeno forma un solo enlace, ¿no? Esta unión engancha el hidrógeno, aquí y aquí. Ahora empiezo con los oxígenos 6A debe formar dos enlaces. Este oxígeno ya tiene uno, aquí estaría el segundo. Este oxígeno ya tiene uno, aquí estaría el segundo, que también es el segundo. Ahora voy al fósforo. Lo busco en tabla periódica y el fósforo está en el grupo 5A. Debe formar tres enlaces. Aquí ya están los tres. Entonces todo ya está completo, pero falta un átomo por unir. Ese debe ser nativo. ¿Por qué es nativo, jóvenes? Porque el fósforo, si está en el grupo 5A, esta es su notación de Lewis. 5A. Acá está este enlace. Acá está este enlace y acá está este enlace, ¿no? El que le falta es complementario. Es nativo. Ahora, analicen el fósforo. ¿Qué forma geométrica tendría esa molécula? ¿Cuántos enlaces sigma tiene? 4. No hay pares libres, ¿sabes? Porque ya está completo todo. Entra él. O sea, el dibujo está mal hecho. El dibujo sería así, ¿no? Fósforo, arriba un oxígeno, abajo un OH, ¿no? Aquí sería también un OH, y aquí sería un OH. Aquí sería el dibujo, porque hay 3 OH, ¿no? Así sería un tetraedro. Ese sería el dibujo, no una cruz que parece, ¿no? Otro, por ejemplo, ya con la práctica,
En HNO3, mira. Nitrógeno. Voy a colocar en el centro. Tres oxígenos. Así que es plano. O sea, vamos a colocar los primeros. Y un hidrógeno. Voy a empezar por el hidrógeno. El hidrógeno siempre es un solo enlace. Este oxígeno debe formar dos enlaces. Aquí como el segundo. Y el nitrógeno debe formar tres porque está en el grupo 5A. Ya tiene uno. Y la lógica diría, pone que si le falta dos, aquí debe ser uno, ¿no? ¿Sí o no? El problema es que estos oxígenos no cumplirían porque a él le faltaría todavía un enlace y a él un enlace, ¿no? Porque debe tener dos. Entonces significa que esto está mal. Y cuando no se puede completar, hemos dicho que vamos a tomar dos átomos, dos nada. Él ya tiene uno. Le falta dos. Entonces aquí debe ser. No, ya completaría los tres. Y ese oxígeno que está allá también completa sus dos. Sin embargo, falta uno por unir. Y cuando falte, ya no hay espacio porque todo ya completaron. Mire, he completado uno, he completado dos, he completado tres, dos. Este no tiene espacio. Debe ser. ¿Y cómo se hace? Porque el nitrógeno toma el grupo 5A, es así. Este electroncito es esto de acá. Estos dos electrones son los que le hacen doble, ¿no? Y esto de acá. Es el enlace de actina. Ahora, analicen el nitrógeno. ¿Cuántos enlaces sigma tiene? Tres. No hay pares libres, ¿ah? Tres enlaces sigma. La molécula es trigonada. Si el trigonómetro está bien hecho, debe ser así. Nitrógeno, oxígeno, aquí. Aquí enlace doble oxígeno y aquí estaría así. Este sería el dibujo correcto, ¿no? Un triángulo, ¿no? Trigonal. No es como parece ahí, ¿no? Parece pues una línea, una raya así, ¿no? Ahora, a veces hay átomos jóvenes que pueden formar muchos reactivos, como el caso fue de los halógenos. Fíjense en esta estructura. No más. H, cloro, oxígeno, 4. El cloro está en el centro. Hay 4 oxígenos, voy a colocarlo. 1, 2, 3, 4. Y un hidrógeno. Empezaré con el hidrógeno. El hidrógeno es un solo enlace. Acá está. El oxígeno debe formar 2. ¿Cuántos enlaces debe formar el cloro? El cloro está en el grupo 7A, solamente un enlace. Ya está su enlace. Ya está su enlace. Significa que los otros lugares ya no pueden ser normales. Y si no son normales, van a ser dativos. O sea, esto va a ser dativo, dativo, dativo. Y eso es obvio, pobre, porque si el cloro está en el grupo 7A, el cloro es así. Así. 7. Acá está pues el enlace que está acá. Y los tres que no vienen a ser donados, 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 ¿no? A los oxígenos que dejamos. Analicen el cloro. ¿Cuántos enlaces sigma tiene? Cloro es el átomo central, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuántos enlaces sigma tiene? 4. No hay pares libres, ¿no? ¿Sabes? Sería centraída, ¿no? O sea, el dibujo correcto sería otro, ¿no? Cloro, un oxígeno, aquí seríamos otro oxígeno, y aquí estaría lo máximo, así seríamos. No, no es lo que es. Entonces, esa es la regla práctica, jóvenes, que hay que utilizar para hacer los dibujos rápidamente, ¿no? Ahora, conociendo ya el dibujo, vamos a definir un concepto más antes de ver la parte final, que son los enlaces intermoleculares. Como les menciono, muchachos, para aprender estas estructuras y aplicar la regla práctica hay que practicar, ¿no? Por eso es. El material que se le ha entregado, hay muchas estructuras que vamos a desarrollar pues, para identificar, ¿no? Aquí vamos a indicar un concepto adicional que se conoce como polaridad molecular. Polaridad molecular. Bien, la polaridad molecular es una propiedad neta de las moléculas que nos va a indicar cómo están distribuidos los electrones totales en la molécula. Porque una cosa son los electrones de un átomo y otra cosa son los electrones de toda la molécula, ¿no? Que está formada por varios átomos. En ese sentido, vamos a tener aquí dos tipos de moléculas
Una de ellas se va a denominar, vamos a ver, molécula apolar. El término apolar significa sin polos. Esta molécula no tiene polos eléctricos. No tiene polos negativos, no tiene polos positivos. Es una molécula neutra polarmente. Entonces vamos a decir acá que es una molécula sin polos. Y esta carencia de polos es debido a su forma geométrica perfecta. Es una molécula perfecta. Bueno, en términos físico-químicos, se dice que la molécula es regular o simétrica. Una molécula carece de polos, y es una molécula geométricamente perfecta. No es como si fuese una figura en geometría, es perfecta, ¿no? Un triángulo perfecto, por ejemplo, es un triángulo equilátero, ¿verdad? Todos sus lados iguales, sus ángulos también, ¿no? Un cuadrángulo perfecto es el cuadrado, ¿no? Y así. En química, cuando hablamos de una molécula perfecta, esa es una molécula que debe tener ciertas características que hagan forma de que todas las posiciones de átomos que nacen deben ser pues, iguales, ¿no? En dentro de la química, vamos a encontrar jóvenes solamente tres formas perfectas de molécula. Entonces, si yo recuerdo esas formas, puedo saber si la molécula carece de polos. Y estas formas jóvenes son las siguientes. Una molécula va a ser perfecta si va a tener cualquiera de estas tres formas. Pero estas formas deben cumplir tres características que vamos a explicar. Si no lo cumplen, ya no serían perfectas, ya no serían pues, apolares, sino más bien van a ser polares. Vamos a llamar A al átomo central. Y una molécula de las tres perfectas va a tener esta forma. La forma lineal, pero con esa característica. El átomo central debe tener dos enlaces que deben ser iguales, los dos deben ser iguales, ¿no? Y los átomos unidos al centro también deben ser iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí, el átomo central, los enlaces no son iguales. Entonces, esto no es una molécula perfecta, ¿no? Por más que los átomos unidos al centro sean iguales, pero si los enlaces son distintos, ahí deben ser iguales, ¿no? Si los enlaces son diferentes, ya no sería perfecto la molécula. No es apolar, sino más bien va a ser. El otro caso, jóvenes, es cuando el átomo central A esté unido a tres átomos con enlaces iguales y átomos iguales. Forma trigonal, ¿no? Y al tercer tipo sería pues la forma tetraedro. Quiere decir que una molécula sin polos puede solamente ser de estos tipos. Pero para que la molécula no tenga polos, debe cumplirse tres condiciones, jóvenes, ¿no? Tres condiciones. Por eso las moléculas perfectas son pues, un grupo limitado de moléculas, un grupo bastante reducido, que si ustedes lo pueden recordar, fácilmente pueden descartar para los ejercicios. Quiere decir que si un problema le dan cinco moléculas y le piden cuántas de ellas son polares, ustedes siempre van a buscar primero las apolares, porque son un grupo reducido. Si no cumple esa condición, los que no cumplen ya no serían los apolares, no serían el otro grupo que son polares. Tres condiciones, ¿ah? Todos los enlaces deben ser iguales. Quiere decir que aquí, por ejemplo, si estos son enlaces simples, los dos deben ser simples. Si son dobles, los dos deben ser dobles. Deben ser enlaces iguales.
Segunda condición. Átomos unidos al centro iguales. Todos los átomos que estén unidos al centro deben ser iguales. Si hay un átomo distinto a los demás, ya la pared la representa. Por ejemplo, aquí hemos puesto B como ese átomo igual. Aquí ya decimos, bueno, si este es cloro, cloro, cloro. ¿No? Si este es oxígeno, oxígeno, oxígeno. O sea, no puede ser un oxígeno y un hidrógeno. Lo que pasa es que un átomo sea distinto al centro, ya la molécula no es perfecta, y si no es perfecta, ya no sería posible. A volar, alguien sería el otro. Y la tercera condición es que el átomo central, en este caso es A, no debe poseer pares libres. El átomo del centro no debe tener ni siquiera pobres un electrón adicional, todos deben estar compartidos. No debe poseer electrones libres. O sea, no debe haber puntitos en el átomo central. Por ejemplo, esta molécula de átomos cumple esta condición. Y las tres que están acá. Miren, todos los enlaces, los dos enlaces, son iguales. Los átomos unidos al centro son iguales. Y el átomo central no tiene pares libres. Esta molécula de acá es una molécula perfecta, por lo tanto es una molécula sin polos, molécula apolar, ¿no? Por el contrario, el segundo tipo de molécula ya serían las moléculas que sí tienen polos, ¿no? Esto se va a conocer como la molécula polar o molécula con polos. Pero ojo, jóvenes, que cuando hablamos aquí de polos, estamos hablando en términos eléctricos, o sea, no tiene nada que ver esto con los imanes, ¿no? Porque uno puede creer pues, que es, estamos hablando de polos, o está diciendo que son polos norte, polos sur, ¿no? Entonces, así, si no son polos eléctricos. Bueno, en física, los polos eléctricos se llaman dipolos, ¿no? Solamente un polo, ¿no? Vamos a indicar que las moléculas polares poseen polos eléctricos. ¿Y por qué ellos sí poseen polos? Poseen polos jóvenes debido a su forma geométrica no perfecta. Ellos ya no son perfectas, ¿no? Formación geométrica irregular, ¿no? Ya no son regulares ellos. Irregular o asimétrica también. Por ejemplo, a ver, vamos a dibujar aquí dos moléculas. Vamos a diferenciar quién es polar y quién no lo es. Para diferenciar los jóvenes hay que hacer las estructuras de Lewis para ambos y analizar pues las características que poseen esas moléculas. A ver, vamos a poner la fórmula de dos moléculas parecidas en fórmula, pero realmente van a ser diferentes. Vamos a poner, a ver, el boro cloro 3 se llama tricloruro de boro. Vamos a colocar aquí el N cloro 3, tricloruro de boro. Uno va a ser polar y el otro va a ser apolar. O sea, uno va a tener polos y el otro no. ¿Cómo saberlo? Hay que hacer la especial de Lewis para ver sus polos, ¿no? Para eso, agarro mi tabla periódica y ubico el boro. Y va a encontrar que el boro está en el grupo 3A. Y sí que el boro puede formar solamente 3 enlaces. El cloro está en el grupo 7A. El cloro va a formar un solo enlace. Un cloro, dos cloros, tres cloros. Por eso el boro se va a unir directamente al cloro, ¿no? Su estructura sería así. Boro en el centro, tres cloros. Lo voy a disponer en el espacio. Un enlace sigma, aquí está el cloro. El otro enlace sigma, aquí estaría el otro cloro,
El otro enlace sigma, flor. Es una molécula trigonal, ¿no? Sería por acá. Trigonal, tres enlaces sigma. Ahí no hay pares libres, ¿sabes? Porque el boro solamente puede formar tres enlaces, no tiene pares libres, ¿no? Ahora, bueno, si tiene pares libres, porque el cloro sí completa el octeto. Aquí vamos a colocarlo solamente ya por relleno. Pero ustedes van a decir que esta molécula cumple esta condición. Es una molécula perfecta. Tres enlaces iguales, tres átomos iguales y el centro no tiene pares libres. No hay ni un puntito libre en el centro. Es así. Ahora, para la otra molécula, miren, el nitrógeno, grupo 5A. Más tres enlaces. Por eso formaría tres cloros. Cada cloro va a formar un solo enlace. Por eso sería nitrógeno, un cloro, dos cloros, tres cloros. El problema es que el nitrógeno tiene un par libre. Por eso puede formar un tatipo, ¿no? El nitrógeno, jóvenes, recuerden que es así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí se va a unir un cloro. Aquí se une otro cloro. Y aquí se une otro cloro, ¿no? Porque eso es tricloruro del nitrógeno. ¿Qué forma geométrica tendría ese dibujo para hacerlo bien? Tres enlaces sigma. Piramidal, ¿no? El dibujo es piramidal. Sería así entonces. Nitrógeno arriba de la pirámide con sus dos electrocitos. Y aquí estarían pues sus cloros, ¿no? Cloro aquí, cloro aquí, cloro. Noten la diferencia en sus formas, ¿sabes? Cloro, cloro, cloro. ¿No? Aquí vamos a colocar también para los cloros seis electrones. El séptimo está acá. Seis, ¿no? El séptimo es el que conecta, ¿no? Seis electrones. Ahora noten la diferencia, miren, ¿ah? En la segunda estructura hay tres enlaces iguales, ¿sí? Tres átomos iguales, pero no cumple la tercera condición. El átomo central sí tiene pares libres, ¿no? Para que sea apolar, no debe tener pares libres, ¿no? No debe poseer pares electrones libres. Por eso, esta es una molécula perfecta. Por lo tanto, pues, es apolar. En cambio, aquí no es perfecto por esto, jóvenes, por los pares libres, ¿no? No cumple la tercera condición. Si tiene par libre, entonces la molécula ya no es perfecta. Sería perfecta, jóvenes, si hubiese un cloro más hacia arriba, ¿no? Porque así tendría cuatro enlaces iguales, cuatro átomos iguales y ningún par libre. Pero si tiene pares libres, esto genera pues la imperfección. Esta parte de acá genera pues la imperfección. Esto de acá genera pues la asimetría. Entonces, esta molécula sí es polar, ¿no? Es polar. Esa es la diferencia. Pues en los problemas, ustedes cuando hagan la estructura, se le van a dar una fórmula, ¿no? Y le van a pedir. Si es polar o polar, hay que hacer la estructura mediante la regla práctica. Y verificar las tres condiciones. Yo voy a buscar siempre si es apolar, ¿no? Porque la polar en hecho es un grupo reducido. Si encuentro que no cumple, ya pues, va a ser polar o descarte, ¿no? O descarte. Por ejemplo, ¿no? Una molécula más. Le dicen, a ver, esta molécula CH4, la molécula de metano, que es natural. ¿Será polar o apolar? Se pueden pedir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, se pueden pedir tres cosas. Polaridad. ¿Será polar o apolar? Segundo, hibridación del átomo de carbono. ¿Qué tipo de hibridación tiene el átomo de carbono? Si es SP, SP2 o SP3, y geometría, ¿qué geometría tendría esta molécula? Hay que hacer el dibujo, ¿no? A ver, carbono, ¿cuántos enlaces puede formar? Carbonoide, 4A, 4 enlaces. Unido a 4 hidrógenos, cada hidrógeno son enlaces, se supone que carbono, entonces 1, 2, 3, 4, ¿no?
sería apolar. ¿Por qué? Porque los cuatro enlaces son iguales, los átomos son iguales y el carbono no tiene pares libres. No hay dativo, ¿no? No tiene pares libres, entonces sería apolar. Tetraédrica sería, ¿no? Cuatro enlaces, se vería así, ¿no? Y sería SP3, ¿no? Si le tienen un placer, entonces dibujo, sería así, ¿no? Carbono, dibujándolo ya correctamente, sería así, tetraédrico, ¿no? Tetraédrico, carbono SP3, y se sería este, perdón, polaridad, ¿no? La molécula es apolar porque es perfecta, ¿no? Cuatro enlaces iguales, cuatro átomos iguales, y el centro no tiene pares libres, ¿no? Entonces, los problemas van a venir así, ¿no? Y para eso, hoy les vamos a aplicar con las reglas prácticas que estamos aplicando. Vamos a terminar por acá. Al menos vamos a hacer la teoría, porque la próxima vez que ya vamos a estudiar los problemas. Viendo la, nos queda todavía la parte de los enlaces entre moléculas, ¿no? Ya conociendo la polaridad, los enlaces moleculares, pues son bastante sencillos de explicar. Voy a borrar esta parte esta. Y como nosotros conocemos, jóvenes, dos tipos de moléculas, polares y apolares, va a haber pues dos tipos de enlaces. Los enlaces entre moléculas que tienen polo y los enlaces entre moléculas que no tienen polo, ¿no? Solamente dos tipos de enlaces. Uno de ellos se va a llamar enlace para moléculas polares o enlace dipolo-dipolo. Y el otro va a ser enlace para moléculas apolares, llamado también las fuerzas de dispersión de Lohr. Dentro del dipolo-dipolo hay una subvariedad que se va a presentar en moléculas de extrema polaridad, llamado, jóvenes, el enlace por puente de hidrógeno. Esto lo vamos a indicar aquí como forma por resistencia. Este ya sería el punto número 4. Enlaces intermoleculares. Como su nombre lo dice, jóvenes, este enlace ahora va a ser entre moléculas. Ya no entre átomos, ¿no? Sino entre moléculas. Nosotros lo vamos a definir de una manera bastante simple. Vamos a decir aquí que hay atracción entre los polos permanentes y no permanentes de las moléculas. De los que tienen polos se atraen un polo, ¿no? El polo positivo atrae al polo negativo de otra molécula. Y si no tienen polos, se pueden polarizar, porque las moléculas, por más perfectas que sean, no van a estar siempre quietas, van a chocar entre sí, y se van a deformar y pueden polarizar. Pero esa polarización no es permanente. Así como apareció, puede desaparecer. Es como una pelota, ¿no? Una pelota de fútbol es una figura geométrica perfecta, es una esfera, ¿no? Pero cuando ustedes lo golpean contra la pared, en ese instante del golpeo se deforma. Y de forma perfecta, se vuelve imperfecta y aparecen los polos. Pero eso es un instante de tiempo porque solamente va a retornar a su forma perfecta, ¿no? Las moléculas que no tienen polo pueden polarizarse, jóvenes, pero por un instante, generando una fuerza muy débil llamada la fuerza de Lohr. En cambio, los que sí tienen polos, ellos siempre van a estar perfectos, ¿no? Lo que hay que saber, jóvenes, de estas fuerzas intermoleculares, que en primer lugar son menos intensas que los enlaces interatómicos. Los enlaces intermoleculares, vamos a decir, son menos fuertes que los enlaces interatómicos. Es decir, el enlace iónico y covalente
son más fuertes de los enlaces que se dan entre moléculas. Explican las propiedades físicas de las sustancias. Si conocemos cómo son los enlaces intermoleculares, podemos predecir las propiedades de algunas sustancias. Por ejemplo, todos sabemos, muchachos, que el aceite no se disuelve en el agua, ¿verdad? Pero alguna vez se ha preguntado por qué, ¿no? ¿Por qué no se disuelve? ¿No? Por la polaridad, por la propiedad molecular, ¿no? El aceite tiene moléculas en polos. Todo lo orgánico normalmente va a ser apolar. Y el agua sí tiene polos, porque el agua tiene puente de hidrógeno. Entonces, como no va a haber afinidad en el tipo de enlace, va a haber un rechazo. Es por eso que el aceite no se puede disolver en el agua. Pero el azúcar sí se disuelve en el agua. ¿Por qué? Porque el azúcar sí es polar, ¿no? Al igual que la sal, ¿no? Yo soy polar y sí lo van a disolver. Entonces, estos enlaces intermoleculares explican, jóvenes, las propiedades físicas de la sustancia. Vamos a finalizar ya con el solamente de los enlaces intermoleculares, haciendo un pequeño estudio para que ustedes lo recuerden. Vamos a tener solamente dos tipos de enlaces intermoleculares. Vamos a tener las moléculas que se van a unir mediante los enlaces, y dependiendo del tipo de molécula, vamos a tener dos tipos de enlaces. El llamado enlace dipolo-dipolo que se designa con la letra D, dipolo-dipolo, y que se va a manifestar en moléculas polares. Todas las moléculas que tienen polos se atraen mediante el enlace dipolo-dipolo. Por ejemplo, la molécula que hemos mencionado aquí. Esta es polar, ¿no? Porque tiene par libre y cargo polar. Esta molécula también es polar, ¿no? Todos los que sean polares tienen enlaces internos llamados dipolo-dipolo. Para dentro del enlace dipolo-dipolo, hay una subvariedad, jóvenes, que se conoce como el enlace por puente de hidrógeno. Y este enlace normalmente se representa con las siglas EPH. Enlace por puente de hidrógeno. Este enlace por puente de hidrógeno también se da, jóvenes, en moléculas polares. Pero para que haya puente de hidrógeno, debe haber, jóvenes, ciertos enlaces dentro de la molécula, ¿no? Con enlaces internos dentro de la molécula, debe haber estos enlaces, ¿no? El enlace HF. Enlace HO o el enlace HE. Si la molécula es polar e internamente tiene cualquiera de estos enlaces, se dice que la molécula, aparte del dipolo-dipolo, va a tener enlace por puente de hidrógeno. Siempre que vean la estructura, la presencia de una molécula polar y dentro de la molécula hay cualquiera de estos enlaces, van a decir que hay enlace por puente de hidrógeno. Es el enlace más fuerte, ¿no? Que se conoce. Y el segundo tipo de enlace ya es para enlaces, para moléculas sin polos. Se conoce como las fuerzas de Lohmann. Para ser más exacto, se llaman fuerzas de dispersión de Lohmann. Es una razón. Eso se va a presentar entre moléculas
principalmente. Aunque la forma del lomo todavía se puede presentar en todo tipo de molécula, pero por ser muy débil, se considera solamente la saturada, principalmente. Debido a la polarización inducida. Dice que las moléculas que no tienen polos pueden crear polos, pero de forma provocada. Se puede inducir a que la molécula tenga polos. En ese instante se atrae, pero por un tiempo muy cortito, ¿no? Porque muy cortito, porque esos polos no son permanentes, o sea, van a desaparecer, aparecen, desaparecen. Tiene una fuerza muy débil llamada por la fuerza del lomo. Entonces, si ustedes le preguntan, ¿no?, en un ejercicio, le dan varias moléculas, ¿quiénes tienen enlace dipolo-dipolo? Le van a buscar a todos, aquellas que sean polares. ¿Quiénes tienen enlace de puente hidrógeno? Aquellas que sean polares y encuentren cualquiera de esos iones, ¿no? Y quienes tienen fuerza el otro, aquellos que sean perfectos, apolares, ¿no? Apolares. Por ejemplo, en esta estructura, vamos a finalizar ahora acá, si lo pueden ver, el HNO3, vamos a tener esta estructura, ya lo hemos hecho, ¿no? Vamos a invitar a entonces de frente, esto es así. Así es, ¿no? A ver. La molécula es polar o apolar, en primer lugar. Notamos, jóvenes, que los enlaces son distintos, no son iguales. Ya al no ser iguales, ya la molécula es polar. Porque para que sea apolar debe ser perfecto, o sea, todos los enlaces deben ser iguales, ¿no? Los átomos al centro deben ser iguales, él igual, pero él ya no, es OH, distinto, ¿no? La molécula es polar. Entonces, si es polar, jóvenes, va a tener dipolo-dipolo, ¿no? Dipolo-dipolo. Pero aparte, jóvenes, de polar, de polar y polar, encuentro esta unión, miren, ¿no? Encuentro esta unión, esta acá, ¿no? Entonces, esta parte de polar y polar también tiene enlace por puente de hidrógeno. Y este es el que va a predominar, porque el enlace por puente de hidrógeno es el más fuerte de todos los enlaces dentro de la molécula, ¿no? Porque a nivel global, los interatómicos le ganan. ¿Cuál es el enlace más fuerte de todos? Es el enlace iónico. Luego le sigue el covalente, luego le sigue el puente de hidrógeno, el dipolo-dipolo y el más débil es esto de acá. ¿Por qué? Porque son pues, entre moléculas que no tienen cuerpo. Si no tienen polo, no se van a creer, la tienen muy débil, ¿no? En cambio, aquí tienen polo, pero aquí tienen polo más fuerte, el enlace más fuerte. Pero de todas maneras, los enlaces interatómicos le ganan. Ustedes comparan un iónico con un puente de hidrógeno, el iónico pues le gana. Y ustedes pueden darse cuenta. Cuando los calienta. Al calentar una sustancia se rompen los enlaces. Por ejemplo, el cloro de sodio, que es un compuesto iónico, ustedes lo habrán calentado en sus cocinas, pueden estar todo el día jóvenes y sigue ahí como cloro de sodio. En cambio, caliente el azúcar. En un momento se derrite, ¿verdad? Y se vuelve negro. ¿Por qué se rompen los enlaces más rápido? Porque esos enlaces son moleculares, son más débiles. Iónicos y covalentes. Son moleculares. Moleculares son más débiles, los interatómicos son más fuertes. Ahí vamos a quedar con una proporción de tiempo, ¿no? Normalmente los ciclos regulares tendríamos media hora más, ¿no? Pero ya saben que con cuestión de protocolo no podemos hacer esto tanto porque hay mucho tiempo, ¿no? Ahí vamos a quedar. Pues sí, les voy a dar las claves, jóvenes, para podernos hacer la nota. Y a la próxima vamos a desarrollar.